El ajedrez, deporte, ciencia, fue motivo para un día de confraternidad que reunió a estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Físicas por su 39 aniversario. El evento se realizó en el hall del pabellón central, donde fueron dispuestas mesas y tableros, donde se realizaron las partidas bajo el sistema suizo, es decir, todos contra todos, en 6 rondas de 10 minutos. En cada ronda el silencio era absoluto, con la finalidad que los participantes decidan estratégicamente los movimientos de sus respectivas piezas. De acuerdo a su puntaje en la tabla de posiciones, se seleccionaban a las parejas para cada partida. Para la ronda final, la atención estuvo centrada en la mesa 1, con los jugadores de mayor puntaje. En 6 minutos, Aritz Andrade puso en mate a su contrincante, quien se rindió finalizando la jugada con un apretón de manos. Había buena competencia, estoy feliz por ganar. Es la primera vez que juego así y jugué en pandemia, solo en pandemia aprendí y bueno, obtuve un nivel bueno y ahora pude ganar. Es así que con un puntaje perfecto 6 de 6, el estudiante Aritz Andrade, quien ganó todas sus partidas, ocupó el primer lugar del torneo de ajedrez en la Escuela Profesional de Física. Mientras que el primer lugar de Ingenierías de Mecánica de Fluidos, de acuerdo a las reglas establecidas, lo obtuvo Rolando Medrano, con un puntaje de 4.5. Finalizada la actividad, los participantes nos compartieron sus experiencias y el vínculo que tienen con este deporte. Ha sido muy interesante poder jugar con mis compañeros y me gusta mucho el deporte del ajedrez, es muy apasionante para mí. De niño he competido en algunas competencias oficiales, pero de ahí más que nada ya no, me quedé y ahora estoy volviendo a jugar, más que nada por diversión ya. Muy feliz y muy tranquilo, vine a divertirme y estoy contento de haber conseguido suficientes puntos para quedar hasta en la final. De niño sí estaba en clubes de ajedrez y jugaba en torneos, de niño, y ya de adulto no mucho, pero igual me gusta jugar ajedrez y recientemente estoy volviendo a jugar, no, gracias al torneo, me descargué la aplicación, jugando con amigos y ya no, vine a divertirme. La premiación de los primeros puestos de ambas escuelas profesionales se realizará en el mes de diciembre. ¡Felicitaciones a todos los participantes!